Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas a todos y bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a realizar el montaje de una ninfa de liebre. Como habéis podido ver en los materiales, hemos utilizado un anzuelo de número 12 Adams, una bola de tungsteno en color cobre, en 3,3 milímetros. Y nada, para hacer el cuerpo vamos a utilizar este hilo verde, nos valdría cualquier otro tipo de hilo, es un 8/0, siempre que sea algo clarito y discreto, con color natural, a lo mejor un beige también vendría bien, un marrón clarito, un color discreto. Ahora le vamos a colocar la blenca. Yo voy a utilizar un hilo de cobre en color rojo de 0,10 milímetros, que sea bastante fino. Ahora utilizaré dubin de liebre en un color natural para confeccionar el cuerpo. Hacer un cuerpo muy finito, nada abultado, con lo cual la cantidad de dubin pues bastante poca, lo suficiente para que cubra la tija del anzuelo y poco más. Y justo detrás de la cabeza vamos a poner un poquito más de cantidad, primero para anclarla y luego para darle cierto volumen que nos va a venir bien a la hora de confeccionar el saco alar, para que el saco alar quede un poco más vistoso. Vale, pues ya estaría. Ahora enrollamos la brinca a mí me gusta que sea fina, porque son moscas, son ninfas que no son nada vistosas. Si ponemos una brinca demasiado gruesa, se vería casi más la brinca que el dubin. Y en esta artificial en concreto no pretendo eso. Vale, ya estaría confeccionado el cuerpo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar de saco alar una lámina, un trozo de lámina. Este en concreto es fine flashback. Colocado el saco alar, volvemos a poner otro poco de dubin para que vaya cogiendo volumen esta zona. Queremos que esta parte quede algo más abultada. Una vez aquí, vamos a hacer una lazada para hacer un falso hackle con el dubin, para que queden las fibras un poco más largas. Es hacer una lazada, pasamos el hilo un par de veces por delante o por detrás y ya estaría. Y nos quedaría aquí la lazada. Ahora lo que vamos a hacer es coger un poco de dubin, colocarlo aquí en medio y girar con los mismos dedos. ¿Ves? Cogemos un poco de dubin así, un poco suelto, no lo aglutinamos. Nos interesa que esté suelto. Y ahora, con los mismos dedos, trenzamos. Para que lo veáis bien, así se entrelazan las fibras y quedan bastante más largas. Esto le da cierta movilidad al artificial. Mientras las vamos enrollando, las vamos colocando hacia atrás. Bueno, aquí lo que voy a hacer ahora va a ser ponerle un poco de CDC, de culo de pato también. Le vamos a poner unas fibras para que le dé más movilidad aún. Y podemos hacer exactamente lo mismo, otro falso hackle.
ahora ya lo único que quedaría sería echar hacia adelante. Vamos a ver cómo quedan repartidas las fibras para intentar pasarlo por medio. Perfecto, pues ya estaría colocado la tira. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo un poco. No lo vamos a cortar a ras. Ahora para pegar utilizaremos pegamento rápido, instantáneo. Cogemos con un punzón, con una aguja, otro poquito de pegamento. Justo en la parte de arriba del saco alar. Y con lo que no hemos cortado a ras, lo echamos hacia atrás. Y tapamos el hilo verde. Ya le hemos echado la resina ultravioleta al saco alar. Al ser una lámina muy fina, es muy débil, entonces con el uso puede romperse. Poniendo un poco de resina ultravioleta, aparte de realzar un poco más los colores de esta lámina y hacerlo más voluminoso, pues le da cierta durabilidad que de por sí el material no tiene.